En el pleno de control al gobierno que ha tenido lugar esta mañana, el Partido Popular ha realizado dos interpelaciones al Ejecutivo de carácter económico y Vox ha preguntado por la situación de correos y el estado de las playas. Daniel Conesa, diputado popular, ha sido el primero en preguntar sobre la bajada de impuestos y ya ha mencionado varias de las propuestas del PP en este sentido. Si no hay comercio entre Melilla y Marruecos, porque Marruecos no lo permite, Tampoco puede haberlo entre Marruecos y Melilla, porque se estaría haciendo un flaco favor a las empresas merillenses. Es la reciprocidad de la que hemos hablado nosotros, recogiendo el sentir, como digo, de muchas denuncias que nos están llegando y que se están produciendo en distintos medios de comunicación y redes sociales. El Gobierno de la Ciudad Autónoma debe abandonar una actuación decidida en la defensa de las pequeñas empresas merillenses. Ante cualquier disfunción que pueda producirse. En respuesta, Dunial Mansuri, consejera de Hacienda, ha reprochado al PP su gestión cuando estuvieron en el Gobierno. Eso es algo por lo que se debe trabajar y algo que debemos reivindicar todos los grupos que estamos aquí presentes: que nuestro comercio no se vea eh, perjudicado por esa apertura de la frontera y que recuperemos la aduana comercial. Cuando yo leía esta interpelación, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue el famoso desarme arancelario de Beninsar del año 2012. Fue algo, una amenaza que, que ya acechaba a las empresas melillenses que se conocía desde mucho antes, eh, al menos desde el año 2009. Y se ha perdido un tiempo precioso, se ha perdido un tiempo durante todos estos años en los que no se ha hecho absolutamente nada por cambiar el modelo económico de Melilla. El siguiente en preguntar ha sido Miguel Marín, portavoz del PP, también sobre economía y ha puesto en valor los proyectos que realizó el PP durante su mandato. Estamos en el último año de la presente legislatura y a un año exacto de las próximas elecciones autonómicas. No pueden ustedes presentar ni un solo gobierno, no, sin un solo proyecto ejecutado o en ejecución que tenga impacto sustancial en la economía de la ciudad. Ni un solo proyecto, ni ejecutado ni en ejecución. Y mucho menos proyectos derivados de la iniciativa de ambos gobiernos, que nos supongan una continuación de lo ya proyectado y planificado por anteriores gobiernos del partido. Y Gloria Rojas, vicepresidenta del gobierno, le ha respondido. Yo le admiro, señor Marín, le admiro. Le admiro cómo puede mentir con tanta desfachatez y no se le mueve ni un pelo. No hemos parado de trabajar en estos dos años y pico por la ciudad. En una circunstancia complicada, no. Lo siguiente: nuestra pandemia, que nos cambió por completo la vida a todos los melillenses, a todos los españoles y al mundo entero, con una frontera cerrada, con las consecuencias de una guerra. Y aquí, por supuesto, me acuerdo mucho. De, la palabra, de las palabras de la señora Paz Velázquez. Menos mal que no nos ha tocado gestionar la pandemia. Señora Velázquez, estoy totalmente de acuerdo con usted. Menos mal que no le tocó gestionar la pandemia. El pleno ha finalizado con el diputado de Vox, Javier Dacosta, preguntando sobre el funcionamiento de correos. Nuestros ciudadanos deben hacer frente a un pago añadido a la gente de aduanas por los costes de gestión. Es decir, presentar en nombre de este la declaración de bajo valor o H7 ante la agencia tributaria y la declaración a efectos del IPSI ante los servicios fiscales de la ciudad, que en mayoría de los casos supera ampliamente el coste en sí de la mercancía recibida. Dándose además la circunstancia de que si cualquier melillense, haciendo uso del derecho que le asiste, decide realizar el despacho en su nombre, Correos te amenaza con cobrar una cantidad aún superior en concepto de cesión documental y gastos de almacenaje. Interpelamos al Gobierno de la Ciudad para que nos manifieste qué medidas urgentes piensa adoptar para que los ciudadanos de Melilla no sean víctimas de su incompetencia y vean otra vez cómo sus derechos y su economía se ven afectados por este motivo. Y esa enmienda se presentaba con dos objetivos. Primero, el objetivo de facilitar las compras online a los ciudadanos melillenses y el segundo objetivo, el de evitar la competencia, digamos, desleal de aquellos que no cobraban el IPSI a sus productos. Yo estoy con usted en que la medida adoptado por, adoptada por Correos es de, desproporcionada. De hecho, estamos en conversaciones tanto con Correos como con la Ciudad Autónoma de Ceuta, como con el Ministerio de Hacienda, para poder buscar una solución. Y entendemos que la mejor solución... Es la modificación de la ley del IVA para que los melillenses paguemos el IPSI directamente cuando compremos un producto online. Da Costa también preguntó sobre el estado de las playas. Nos encontramos a finales de mayo y un año más las playas de Melilla se encuentran en un estado lamentable. Este año, según declaraciones del consejero de Medio Ambiente, es debido al temporal de principios del mes de abril. La realidad es que todos los años nos encontramos en la misma situación, sin una previsión sobre la puesta en marcha de los servicios relacionados con el funcionamiento de las playas. El consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, defendió que las playas estaban en buen estado. Hemos invertido más que nunca, más que nunca este año, en reponer todo lo que es inmobiliario de playa. Hemos sacado un contrato que algunos de los lotes ya están adjudicados, otros hemos tenido algún problema porque no se ha presentado a nadie, pero aún así. Con los elementos que teníamos de otro año, pues hemos ido arreglando, poniendo duchas, poniendo baños, sin que, eh, poniendo rampas, sin que haya ningún tipo de problema. Vamos a cambiar la red de contención, una red nueva que ya se ha adjudicado, sombrillas nueva también, que estamos pendientes de que lleguen algunas, la nueva, baños nueva, duchas nueva. Prácticamente 300.000 euros que se ha gastado o se ha gastado este gobierno para tener elementos nuevos de playa. Al pleno asistieron la mayoría de los diputados, pero hubo algunas ausencias.